Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su canal de Filósofo 777 y quiero compartirles el día de hoy, 13 de marzo 2021, lo que está ocurriendo en cuanto a las últimas declaraciones de Joe Biden que debe estar preocupando a Nicolás Maduro. Primero, porque hay que recordar en la historia que los demócratas en los Estados Unidos han sido los generadores de los mayores conflictos bélicos en el mundo. Son contados, pero en mayoría, el caso de los demócratas que el de los republicanos. Sin embargo, nosotros siempre tuvimos el sueño de que el Titán promoviera y originara el cambio en Venezuela, por los principios que también a veces los republicanos tienen. Sin embargo, el día de ayer, Joe Biden sorprendió al mundo con las siguientes declaraciones, donde dijo que Estados Unidos no descarta crear una coalición internacional para lograr un cambio político en Venezuela. Y como dicen por allí algunos, yo toco madera. Sí, señoras y señores, Joe Biden acaba de decir el día de ayer que no descarta utilizar la fuerza para sacar a Nicolás Maduro. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que no descartaba la creación de una nueva coalición internacional con el propósito de forzar un cambio político en Venezuela. Al ser consultado por la periodista venezolana Gaby Peroso de BPI Televisión, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, aseguró que siguen trabajando intensamente junto a 8 grandes democracias de la región con el propósito para que a través de los medios apropiados lograr una transición democrática en nuestro país. Esta semana, en un artículo de opinión publicado por el Miami Herald, el periodista Andrés Oppenheimer habló sobre esta propuesta y adelantó que dicha coalición va a incluir 8 democracias importantes. Escuche bien: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, Alemania, Francia, Reino Unido y Holanda. Estos 8 países estarían trabajando desde ya junto con Joe Biden para conseguir la liberación de Venezuela. Price indicó que esperamos fortalecer la coordinación de estos socios internacionales, entre los que se incluye también la Unión Europea, la OEA, el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto, mientras trabajamos hacia una transición preferiblemente democrática y pacífica. En el artículo, el embajador venezolano en Estados Unidos, Carlos Vecchio, afirmó que apoya tal coalición internacional. Este es un grupo de democracias que podrían usar su poder económico, político y diplomático, así como sanciones, para forzar un cambio político en Venezuela. Solo una coalición de alto nivel como esta tendría la influencia para ejercer también presiones diplomáticas, políticas y económicas sobre los aliados directos de Maduro, como China, Rusia y Cuba, lo dijo Carlos Vecchio. Por otra parte, la comunicadora venezolana Gaby Peroso también consultó al vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los planes de algunos líderes de oposición en Venezuela de ir a las elecciones regionales sin que haya condiciones electorales mínimas, a lo que Price respondió que no solo se buscan unas elecciones, sino que se exijan que las elecciones sean libres y justas. No solo estamos buscando que se realicen unas elecciones, estamos haciendo un llamado para que sean elecciones libres y justas. Eso es lo que el pueblo venezolano merece y está pidiendo. Cuando se trata de sus aspiraciones de lograr una democracia y el respeto a los derechos humanos, dijo Price. Por otra parte, el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que su país va a continuar apoyando con el propósito de seguir pidiendo elecciones libres y justas, ya que eso es lo que aspiramos lograr, puntualizó. Bien, aquí es donde siempre nosotros nos frenamos, porque comienzan hablando de que sí, y después dicen, bueno,
vamos a volver al puntico de la democracia, vamos a salir de esta gente con votos, vamos a... No. No lo entienden, no lo comprenden, no les queda claro, no sé qué les pasa, pero realmente es preocupante que las personas pues estén en una constante cambio de discurso por lo mismo. O sea, vuelven a estrellarse con las frasecitas de queremos salir todo en paz, queremos manejar la fiesta en paz, queremos, en otras palabras, queremos evitar los daños colaterales. No entienden que están enfrentando a una institución criminal. Están enfrentando a un CARTEL dedicada al NARCO tráfico. No lo entienden. No entienden que son un montón de capos apoyados por los militares. Capos que tienen su propia estructura criminal y que no piensan salir con votos, no lo han entendido. No han entendido de la misma manera que la periodista hace la pregunta, cuando le pregunta al señor Price si es necesario que la gente vaya a votar o no, porque ya los candidatos de oposición están perfilando lanzar sus candidaturas a las gobernaciones, a las alcaldías, algunos de ellos. Entonces los que llamaron a no votar ahorita en la elección de diputados, ya ayer yo les compartí a ustedes la información de la nueva parrilla, de las nuevas personas nominadas a ser rectores del CNE, entre la mayoría son rojos, rojitos, casi el 99.99%, son rojos, rojitos, y los otros están en color aguamiel o en color rosa, como dije yo, en color fucsia, ¿sí? Tirando a rojos. Y esos son los que van a elegir para ser rectores del CNE, en la misma vaina que hubiesen dejado a Tibisa y Lucena y a su gente. Ahora bien, van a seleccionar los nuevos rectores, eso lo van a hacer en los próximos días, y según el mandato de Maduro deberán quedarse por 7 años. Lo que significa que en 7 años, o votamos en 7 años, o no votamos en 7 años. Y entonces ahí sí nos quedamos sin argumento. Porque nos vamos a quedar única y específicamente esperando a que los gobiernos del mundo entiendan que esto no sale con elecciones. Bueno, yo no sé qué pensarán ustedes, pero la política definitivamente es horrible. Sí. Bueno, vamos a hablar de la frase del día. El camino hacia el éxito y el camino hacia el fracaso son casi exactamente los mismos. Porque recuerde que el éxito y el fracaso es el resultado que se obtiene. Y nadie tiene asegurado ni el uno ni el otro. Así que tú arrancas y esperas. Tú abres un negocio, quizás con expectativa de tener muchos clientes, pero quizás no has pensado en la competencia, no has pensado en la calidad del producto, quizás. Y cuando arrancas tu negocio, te das cuenta de que los clientes no llueven como pensabas que iban a llover. Quizás tienes un producto único, quizás, pero no le has hecho la publicidad correcta, no manejas el marketing, no sabes cómo venderle a la gente. Y si no conoces esto, lamentablemente no puedes llegar a donde quieres llegar. Entonces yo te invito a que cada vez que pienses en montar algo, recuerda. O sea, no te preocupes ni tengas miedo. ¿Por qué? Porque tanto el éxito como el fracaso van a ir por el mismo camino y al final va a ser el resultado de lo que tú hagas. Así que yo te pido que te concentres, que hagas las cosas y en el camino vas a ir corrigiendo. Así que no temas. Dale. Hasta aquí la información. Como siempre, un abrazo rompe costillas. Se te quiere mucho. Te recuerdo que en la parte de abajo te dejo la encuesta para el sorteo que sería el día de mañana. Así que hoy Interese tiene la oportunidad de llenar la encuesta y de hacer los comentarios al video número 2. O sea, al video que aparece allá abajo.
de salir ganadora la opción número 2, estos comentarios de ese video del amor, ¿sí? Si el amor es un sentimiento o no, esos comentarios que tú dejes van a entrar en juego de salir ganadora, como va ganadora hasta el momento la opción número 2. Bien, llena la encuesta si no la has llenado y ve el video, coméntalo, responde las preguntas que están dentro del video y participa. Prepárate para... Son $120 a repartir. ¿Dale? Uno de esos premios pueden ser tuyos. Así que no te me frenes y puedes seguirme a través de Telegram, si tienes Telegram, si tienes Instagram, si tienes Facebook, si tienes Twitter, como @filósofo777USA. ¿Dale? Bendiciones para todos.